Fabiola Fernanda, María de las Victorias Antonia Adelaida de Mora y Aragón, nació el 11 de junio de 1928 en el Palacio Zurbano, que se encuentra en pleno centro de Madrid y desde 1986 es propiedad del Estado, actual sede del Ministerio de Fomento. Fabiola fue la cuarta de los siete hijos de Gonzalo de Mora y Fernández Riera y del Olmo cuarto marqués de Casarriera y segundo conde de Mora, y de Blanca de Aragón y Carrillo de Albornoz, Barroeta Alda Marielio, octava marquesa de Casa Torres, y decimo octava vizcondesa de Baiguer, condesa de la Rosa de Albarca, entre otros títulos. Sus padrinos de bautismo fueron su tío Fernando de Aragón, octavo marqués de Casa Torres, y la reina de España Victoria Eugenia. En 1931, con la proclamación de la Segunda República, la familia se exilió por razones políticas, por decisión de su padre, amigo personal del rey Alfonso XIII. Residieron en Francia, Italia y Suiza hasta el final de la Guerra Civil. A su regreso a España, los Mora recuperaron y restauraron su palacio de Madrid, que durante la Guerra Civil española había funcionado como cuartel general de la política Dolores Ibarruri, conocida como la pasionaria. A sus 11 años, Fabiola tenía la suficiente conciencia como para ver la miseria en la que había quedado el país y empezó a dar muestras de su interés por ayudar a los más desfavorecidos. Se forjó en ella un carácter fuerte e independiente que, según los que la conocieron en aquellos años, contrastaba mucho con el resto de chicas de su clase. Ella no era ni frívola ni caprichosa, sino que solo buscaba complacer a los demás. Fue educada en los colegios de las religiosas de la Asunción en Roma, París y Lausanne, y en Madrid, en el Liceo Alemán. Su formación, comparable a la de una princesa, se completó con un gusto innato por las artes. Desde pequeña pasaba horas contemplando los retratos de sus antepasados, pintados por famosos artistas. Además del español, Fabiola hablaba con fluidez francés, neerlandés, inglés, alemán e italiano. Más tarde cursó la carrera de enfermería técnica de la Sanidad Militar en la Escuela de Carabanchel en Madrid entre 1957 y 1958 y realizó prácticas en San Sebastián y en el Hospital Militar Gómez en 1955 había publicado anónimamente un álbum de 12 cuentos de hadas que alcanzaría la popularidad con su traducción al holandés en 1961, al punto de que uno de ellos, Los nenúfares indios, conseguiría su propia atracción en el parque temático Efteling, en Países Bajos, en 1966. Su padre falleció en 1957. Aún así, no descuidó ninguna de sus prioridades vitales, y durante su juventud llevó una rutina que se basaba en acudir a misa por las mañanas, desayunar con su madre, acudir a los hospitales y visitaba a los pobres. En esta época, el deseo de Fabiola era ingresar en un convento, y lo habría hecho, de no haber sido por una serie de sucesos que tuvieron lugar a finales de los años 50 y que cambiarían para siempre su destino. Uno de los sucesos que a día de hoy nadie ha sido capaz de ordenar cronológicamente, pero que coinciden cuando en 1959 Fabiola acompañó a su amiga, la infanta Pilar de Borbón a Bélgica, porque la corte belga y los condes de Barcelona veían con buenos ojos una posible unión con el joven rey Balduino de Bélgica. Sabemos por varios biógrafos que la reina Victoria Eugenia, gran aficionada a los emparejamientos reales, le recomendó a su nieta Pilar que eligiese a una dama de compañía poco agraciada, incapaz de hacerle sombra y de ese modo tener todas las de ganar a la hora de enamorar al rey Balduino. La infanta obedeció y se llevó a Fabiola de Carabina. Balduino era un hombre tremendamente religioso, aparentemente triste, melancólico e introvertido, muy delgado y miope desde temprana edad, pero buena persona. Su madre. La querida reina Astrid había fallecido a los 29 años en un accidente de tráfico poco antes de que Balduino cumpliese los cinco, dejando una honda huella en él. Más tarde, conoció las consecuencias de la invasión nazi en 1940. Inicialmente fue trasladado con sus hermanos a España, concretamente al País Vasco, aunque después, tras el verano de 1940, vivió la reclusión con su familia en Laeken y en Siergnon. En 1944, la familia fue deportada a Hirstein, Alemania, y posteriormente a Strobel, Austria, donde fueron liberados por los aliados en mayo de 1945. Finalmente, tras la guerra, Balduino conoció el dolor del exilio en Suiza. El Parlamento belga negaba a su padre el rey la posibilidad de regresar a su país, principalmente por un conjunto de críticas, denominándose la cuestión real. Y ya en 1950, cuando Leopoldo III regresó a Bruselas y parecía que podía haber una vía de entendimiento sobre Balduino, recayó en 1951, antes de cumplir los 21 años, el peso de la corona y la jefatura del Estado, porque su padre jefe supremo de las Fuerzas Armadas durante la invasión nazi, fue acusado de connivencia con Hitler. Como firmó la rendición a los pocos días de que los alemanes ocuparan el país, para evitar medio millón de muertos por la superioridad de los invasores, perdió la confianza de los ciudadanos belgas, que tampoco le habían perdonado que se casara por segunda vez a escondidas, en plena invasión alemana, con Lilian Bels. Acosado por las críticas, en gran medida promovidas por un sector político muy determinado, aceptó abdicar en su hijo Balduino. Por una maniobra inesperada del destino, el monarca pidió la mano de Fabiola, y no la de la infanta Pilar. Antes del sí, Fabiola tuvo que decirle en varias ocasiones que no a Balduino. Finalmente, para sorpresa de todos, el 16 de septiembre de 1960, el primer ministro belga anunció el compromiso del rey Balduino de Bélgica con esta joven española prácticamente desconocida, lo que suscitó el interés del mundo entero, porque nadie había tenido constancia de este noviazgo. De repente, la pareja llenó portadas de revistas nacionales e internacionales. Contrajeron matrimonio el 15 de diciembre de 1960 en la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula de Bruselas siendo la primera boda real retransmitida por televisión, seguida por millones de personas. En España se convirtió en la primera retransmisión televisada desde el extranjero, todo un hito para el régimen franquista, que decidió comercializar con el enlace y venderlo como un éxito propio. La nueva reina consorte de Bélgica llevó un vestido creado por el diseñador español, Cristóbal Valenciaga. Este diseño está considerado una de las obras maestras del costurero español y a día de hoy se encuentra expuesto en el Museo Valenciaga de Guetaria. A pesar de las frías temperaturas propias de esta época del año, fueron miles los ciudadanos belgas que se echaron a las calles para presenciar el sí quiero entre su rey y la mujer que se convirtió en la primera consorte después de 25 años, sin tal figura. Ese mismo día, la pareja inició su luna de miel en España, concretamente en Hornachuelos, Córdoba. Los cónyuges nunca pudieron tener descendencia. En el curso de su matrimonio, la reina llegó a sufrir hasta cinco abortos involuntarios. Esto condicionó de manera indirecta la política de su país, ya que debido al profundo catolicismo, tanto por parte de Fabiola como por parte de Balduino, este último decidió en una ocasión renunciar al trono por sus convicciones. Fue en 1990 cuando el gobierno aprobó una nueva legislatura más permisiva con los abortos voluntarios y que el soberano debía firmar. La experiencia vivida y su propio concepto de la moral llevó al rey Balduino a negarse a rubricar tal documento. Una situación totalmente insólita que, ante la negativa del soberano a cambiar de opinión, Acabó solucionándose de manera insospechada. El rey se declaró incapacitado temporalmente y cedió la regencia al gobierno. De este modo se podía promulgar la ley y la sanción real. Una vez aprobada, Balduino volvió a asumir el trono tras haber renunciado a él por un día. A falta de descendencia, la pareja decidió centrar todo su amor en el pueblo belga. Lejos de hundirse en su desgracia, ambos asumieron la situación con entereza y el propio monarca llegó a declarar. Nos hemos preguntado muchas veces por el sentido de este sufrimiento y poco a poco hemos ido comprendiendo que nuestro corazón está así más libre para amar a todos los niños, absolutamente a todos. Se centraron especialmente en sus tres sobrinos, Felipe, Astrid y Lorenzo, los hijos de los príncipes de Lieja, Paola y Alberto, hermano de Balduino. Los niños estaban teniendo una infancia traumática a causa del inapropiado estilo de vida de sus padres, aparte de sus continuas infidelidades. Balduino y Fabiola se convirtieron en sus referentes paternos y volcaron todas sus energías en el mayor de ellos, Felipe. Lo criaron a su imagen y semejanza, pretendiendo saltarse al padre, el príncipe Alberto, de la línea de sucesión y convertir al pequeño en su heredero. Pero sus anhelos nunca se harían realidad. A pesar de haberse mudado a Bruselas, Fabiola nunca perdió la conexión con su país de origen, tampoco olvidó sus raíces ni sus costumbres españolas, y a lo largo de los años, el matrimonio haría frecuentes viajes a Madrid, Guipúzcoa y Navarra. Es más, los reyes de Bélgica construyeron en la localidad granadina de Motril, la que sería su residencia más querida, Villa Astrida. Allí vivirían años de felicidad hasta que el 31 de julio de 1993 sus cuatro paredes fueron testigos de la trágica y repentina muerte del rey Balduino, a los 62 años, a causa de un ataque cardíaco. El 7 de agosto tuvo lugar el funeral de Estado. Los allí presentes fueron testigos de la tristeza en la que estaba sumida la reina viuda y de su sorprendente elección estilística. Su esposo le había pedido años antes que si él era el primero en fallecer, quería que en su funeral vistiese de blanco, como las reinas de la Edad Media, y así lo hizo. El 9 de agosto de 1993 ascendió al trono el hermano de Balduino, el príncipe Alberto, y aunque Fabiola continuó manteniendo el título de reina para dar mayor protagonismo a los nuevos reyes, decidió trasladarse al Palacio de Stuyvenberg, conocido comúnmente como el Palacio de las Viudas. Sus apariciones públicas se redujeron considerablemente, pero aún así Fabiola siguió siendo una parte esencial de la monarquía belga y continuó acudiendo a aquellos actos donde su presencia era requerida para apoyar las más diversas causas. Se dedicó a obras de beneficencia y a continuar al frente de la Fundación Rey Balduino, creada en 1976, para combatir la pobreza y promover la ecología y la ayuda al tercer mundo. Una gran emoción para ella fue durante su último año de vida, la entronización del príncipe Felipe tras la abdicación de su padre en 2013. A pesar de los problemas de salud que habían minado su calidad de vida a los 85 años, Quiso estar presente en el momento más importante en la vida de su sobrino y casi hijo. Solo un año después, y tras varias complicaciones en su estado de salud, falleció en su residencia en el castillo de Stuyvenberg, en Laeken, dejando una profunda huella de cariño entre los belgas. Su familia quedó destrozada y su entierro fue casi tan multitudinario como el de su marido. Acudieron prácticamente todas las casas reales europeas. Y todos los allí presentes se sorprendieron cuando el coro rociero de Billboard cantó un salve al son de las castañuelas. Sus restos fueron posteriormente enterrados junto a los de su marido en el Panteón Real de la Iglesia de Laeken, de modo que, tal y como dijo el cardenal oficiante de su funeral, ahora Fabiola está en su casa con Dios y con su marido.